¿Qué pasa, Sobri? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde? Estoy escuchando. Me parece escuchar voces conocidas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por aquí? Bien, bien, bien. Bien, me he estado viendo cositas. ¿Cositas como qué? Bueno, pues la Universidad de Oxford, por ejemplo. Universidad de Oxford. Sí. Tienes que contar un poco también con. Bueno, con pensar si quiero ir a la universidad, tío Kane. Ya lo sé, pero tu padre quería que estudiaras, ¿sabes? Ya, bueno, pero mi padre no Ya sé, está, tío Kane. ya lo sé, pero yo se lo prometí. Tienes que Ya. pensártelo, por favor. Hazme el favor de que lo vas a pensar. Lo pensaré, lo pensaré. Vale, Me gracias. han perdido la maleta y toda la ropa a los del aeropuerto. ¿Qué dices? Menudos Sí. imbéciles. Bueno, vámonos, que me ha dejado esta moto una vieja amiga y te dejo. ¿Me vas a ¿Sabes dónde dejar están solo? estos? No, hombre, no. Te voy a presentar unos amigos. Que no sé dónde están. Antiguos amigos míos y tu padre, ¿sabes? ¿Qué clase de amigos, tío? Unos buenos amigos con los que confío. Vale. ¡Jorgito! ¡Jorgito! Soy Kane, ¿cómo estás? Pues estoy en el aeropuerto ahora mismo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué haces ahí? Compañero de Irlanda que acaba de aterrizar, pues si lo tengo yo, o sea, mi sobrino, ¿no? ¿Está tu sobrino aquí? ¿Ha venido a verte? También están en el aeropuerto esta gente. A ver, ¿dónde estás? Aparte de abajo, seguramente, ¿no? No, ¿y a mí quién es Joe? Yo no lo conozco a Joe. Vale, venga, hasta ahora. A ver, Jorgito es un amigo nuestro de hace mucho tiempo. Sí, el padrino de Nora, ¿no? Correcto. Entonces te tiene mucho aprecio. ¿Cuánto hace que no os veis? Pues un montón. Ya. Pues nada, pues está aquí viviendo en Londres y quería que lo vieras. ¿Y está mi padrino también, Roddy? También está. Están juntos aquí. ¿Y qué tal les va? Pues bien, creo que han invertido en el casino de la ciudad. Y luego también está Erin y está Connor. Los primos, claro. Así está. ¿Por qué no hacemos? ¿Qué ha pasado en Irlanda para que tengamos que venir aquí, tío Kane? Ay, Dios. Pues hay unos asuntillos que me tengo que encargar yo. ¿Qué asuntillos? Sí, unos asuntillos un tanto complicados. Complicados. Sabes, bueno, sabes que nosotros, los O'Neill, tenemos algún que otro enemigo envidioso, por así decirlo. Gente que siempre nos ha tenido envidia, ¿sabes? Por nuestro éxito con los negocios. Sí, claro, bueno. Siempre me has contado la historia de. Bueno, de. Del casino de Argentina y del viaje de mis padres y todo. Exacto. Pues bueno, pues resulta que hay un tío un poquito. Y un ¿Por tío un qué? poquito envidiosito. ¿Por qué hay un tío ahí en medio sin camiseta? ¿Y por qué hay un tío en medio ahí del garaje sin camiseta? Hostia, no lo he visto. Bueno, pues eso. Entonces, estoy un poco preocupado porque hay unos tíos ahí un tanto. Bueno. Un tanto pidiendo explicaciones sobre cosas del pasado. Entonces voy a encargarme de que no vaya más ese tema, ¿sabes? Pero cosas del pasado de mis padres o algo así. De toda la familia en general. A ver si eres capaz de convencer a mi hermana de que venga por aquí, porque creo que lo tienes más complicado con ella, tío Kane.
Bueno, a ella sí que creo que se quiere estudiar. Así que vamos a intentar convencerla por la parte de que, bueno, de que aquí hay una de las mejores universidades del mundo, que es Oxford, ¿sabes? Sí. Entonces voy a intentarla convencer por eso, de que venga aquí a estudiar y hasta que se calmen las cosas en Irlanda estéis por aquí. Vale. ¿Qué hacemos aquí en un, ¿qué hacemos aquí en un garaje? Ah, bueno, es porque la moto... Bueno, porque quería contarte esto y no quería que nadie lo escuchara. Ah. Voy a quedar con Jorgito aquí, ¿vale? Vale. Esta moto me la ha dejado una antigua novia de Roddy. ¿Cómo se llama? Carlota. Carlota. ¿Esa fue la que me contaste la historia que la cascó mi madre? Sí, le pegó una paliza. ¿Y por qué? Bueno, Carlota, Nunca me dijiste por qué. Me contaste hace muchos años. Bueno, ya eres mayor. Ya te lo voy a decir sin tapujos. Carlota le quería chupar el pene a tu padre y tu madre se enfadó y le partió la cara. Pero es que... Pero si a mí no me gusta el chico ese rubio. Bien, entonces nos iremos o la confusión iremos por la tesa, dijiste, ¿verdad? No, que no. Vamos que tesa, a por la tesa. ¿Y por qué no iremos por tesa si lo que queremos es una mujer cachonda? ¿Quién es ese? ¿El de la boina quién es? ¿Qué pasa, cabrones? Hijo de la gran puta. Bueno, a ti no te parto la cara de milagro. Ay, Dios mío, qué mayor que está. Dame un abrazo. ¿Qué tal, tío Roddy? ¿Cómo estás? Ay, Dios mío, qué mayor que está. Por mi madre. Qué guapo que está. Dios. ¿Qué tal, tío Jorgito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, puto pelicanes? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, ¿y tú, tío Jorgito? Me dijeron que estuviste malito. ¿Estás mejor? Como siempre, ¿eh? Sí, ya, tío. Tú, a ti te ha venido un poquito mal el aire. Y oye, me alegro mucho. Sí, estoy un poco cascado. ¿Por qué me has vestido como un TikTok? Ay, Dios mío. ¿Cuánto habéis llegado? Tengo 18 años, tío Jorgito. Vale, perdona. Lo iremos corrigiendo, tranquilo. Muy corrigiendo. ¿Qué pasa, pelín? No le tengas nada. ¿Qué pasa? No te preocupes. Es así. Es así de estúpido. Ya te ves, ya... Ay, Dios. La edad no le viene bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, tío Roddy? Estilo tuyo siempre. Que bien con ganas de morirme, no te voy a mentir. ¿Ah, sí? Ay, Dios mío. ¿Y este hombre quién es? Este es un, bueno, un viejo trabajador de tu padre. Bueno, algo parecido. Es Joe. Era un viejo trabajador de tu abuelo. De mi abuelo. Hola, ¿qué tal? Llama Joe. Hola, Joe. Un placer. Nuestro sobrino. Y este es Pelicanes. Canes, el hermano de Ryan e hijo de tu antiguo jefe. Qué rico. Estoy un poco. Me tiembla todo, tío. Qué mayor que está, señor Joe. Oye. Se parece muchísimo. Hay una problemilla. Se parece muchísimo a su padre, Jorgito, ¿lo has visto? Sí. Te digo, los dos anillos esos en la oreja no te quedan muy bien, ¿eh? Bien, hay que ser moderno, pero no tanto. ¿Por qué? ¡No empieces ya, vale! ¡Deja mi sobrino! ¡Pero si ya lo has dicho tú que parecía un TikToker! ¡Ay, mis vidas, mi pala! Es como mi hermano con el pelo de mi cuñada. Es que es igual. ¡Mi sobrino ya! Es que es verlo y me recuerda a él. Dime, tío. ¿Y las maletas? Me las han perdido en el aeropuerto. Tienes que ir a comprar ropa y eso, ¿vale? Sí. Vale, acompáñanos a casilla. Y sí, prométeme bueno. Que va a cerrar los ojos al llegar. ¿Por qué? No, por nada. Vamos para allá. Bueno, un problemilla en casiña, ¿vale? ¿Por? Me ha dicho mi tío Kane que habéis invertido en el casino, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, hemos invertido en el casino. Necesitamos un negocio familiar que nos ayudase a justificar el dinero que ganamos. Entonces podré empezar a trabajar con vosotros y olvidarme de la puta universidad, ¿verdad? Decirme que sí, por favor. No, tú tienes que estudiar. Exactamente, tú estudias. Y ya cuando acabes tus estudios ya te puedes dedicar a lo que te apetezca. Pero primero estudia, porque nunca se sabe lo de la vida dónde te va a llevar. Pero siempre hay que compaginar los estudios con un trabajo para aprender a ser un hombre de provecho. Al menos eso es lo que siempre me han enseñado. Efectivamente, tienes que compaginarlo con un trabajo. Y seguramente en un badulaque o en una gasolinera puedes trabajar muy bien. ¿Cómo vas a trabajar en un badulaque apestoso? Bueno, ¿cómo vas a meterlo? Bueno, a ver, de camarero en el casino, ¿puedes hacerlo también? Sí, me vale. ¿Qué carrera estás estudiando? Ninguna, de momento. Pues entonces, ¿cómo vas a dejar la universidad si no has empezado? Claro, estamos en verano, tío Roddy. ¡Ay, Dios mío! Es que estoy nervioso. ¿Y qué te gustaría estudiar?
La verdad que no lo sé todavía. No tengo nada, ninguna preferencia. Chovidito, chovidito. ¿Empresariales o algo así? ¿Quieres ir a la playa a tomar un heladito? Tío, Jorgito, tengo 18 años, no 10. Ay, de verdad, lo estoy tratando como un niño, Jorgito, espabila. Es que no sé lo que se hace en este tiempo, yo, dicioso. Bueno, pues ahora hay que llevarlo pues a echar unas cervecitas, a un bar, a mover el esqueleto. Los helados le gustan a todo el mundo, yo que sé. Bueno, ya, pero bueno, yo qué sé, hay que, no sé. No. Luego, chiquillos, vamos a tirarle piedras a los vagabundos. ¿Cómo se tirarle piedras a un vagabundo? Eso suena divertido, la verdad. No, no. ¡Toma! No, pero eso no es divertido. No vamos a tirarle piedras a ningún vagabundo porque acabarás detenido y no puedes manchar tu historia al delictivo. A ver. Tampoco es tan grave un vagabundo, ¿no? Lacra de la sociedad, ¿qué más da? No, no, ¿cómo? Escucha, sobrino, los vagabundos importan igual que cualquier otra persona, ¿de acuerdo? Pero no le rayes la cabeza, ¿vale? ¿Cómo que no le rayes la cabeza? ¡No puedo, no puedo tener esos valores! Es que no sé lo que se dice, no quiero cagarla, tronco, no quiero caerle mal. Ya, pero no puedes decir que los vagabundos son una lacra, ¿no, Jorgito? Bueno, bienvenidos a nuestra choza, tronco. Menudo casoplón, está bonita, ¿eh? ¡Qué mola! Sí, me gusta, me gusta. Oye, ¿y dime qué te iba a decir? Yo, pilla la maletilla. Claro, pilla tu maleta y también sí, bienvenido sí a tu nuevo hogar. Ya, tenemos que hacer reforma. ¿Qué pasa? Lo que hemos invertido. ¿Por qué? Bueno, pues. ¿Yo dónde, ¿dónde duermo yo? En mi cama, en muy mi bien, cama, si bien quieres. Yo duermo en el suelo. No, vente, no, dentro, yo duermo en el sofá, anda, tío Jorgito, que tú estás vente, un poco yo tocado de salud. La próxima vez, Jorgito, que me digas de ir al maletero, te meto un capón. Pues ya te lo dije. No, antes de que… Oye, qué bonito. Tengo que deciros una cosa. ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! Entre, espera. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Hay que decir una cosa. Vamos a esperar a que venga este. La primera norma, ¿vale? Es que no se puede desmadrar. Porque hay muchos enemigos aquí y la policía nos está atosigando, ¿vale? ¿Se puede entrar, tía? Sí, ¿no? ¿Aquí sí dentro no? Sí, tú sí, si quieres. Ah, gracias, ¿no? Tío Jorgito. Joder, ¿verdad? No digas eso de Pelican. Vale. Lo que vais a venir ahora mismo no es lo normal, ¿vale? Vale. A ver, se nos complicó un asunto y bueno, estamos intentando solucionarlo, ¿de acuerdo? Vamos sí a ver qué asunto es. Bueno, vale. Deja ya. Me gusta la entrada. Sorpresas, hombre. Pero. Coño. Me cago en la madre que os parió. Bueno, a ver, que estamos intentando solucionarlo, hemos dicho. Pilón. ¿Eso es un cadáver? Ay, mía, no, pero, no, es un actor de reparto. Y sí, que vamos a grabar Matrix 4. Y aquí uf otro, no te jode, me cago son, en la hostia. Sí, son dos de actores. Son tres. Parece que hubo fiesta, Bueno, cuatro, en verdad. Huele un poco fuerte ya, Madre mía. ¿Qué te crees? ¿Que mi sobrino es que mi sobrino es tonto? Hombre, yo qué sé, tío. Es que sí me complicó un poco. Tuvimos problemas con los testigos de Jehová. Hay otro ahí encima de la encimera, no sé si os disteis cuenta. Es que hemos intentado sí lavarle la sangre, pero se nos ha complicado. Y nos complicó un poco. Pero bueno, tranquilo, cosas que, cosas que pasan. Aquí tu equipaje. Vale. Dígame. Vamos. Sí, tú también, Joe. Vente. Por cierto, esa es una estatua en honor a uno de tus tíos, a Cain. Esa de ahí. Eso. Me gusta esa estatua. Claro. Hay camas aquí, hay camas aquí. Estas muy camas bien son de Pincho vale y de Duchesne. ¿Pero cuánta gente vale vive aquí? Esto es una, un pincho para ti. Esta es una comuna. Vale, y tú duermes en la cama que está ocupada, ¿vale? Pero… Mierda, se me había olvidado de este tema. ¡Qué mierda! Madre mía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué hacéis con todos estos cadáveres en casa? Son extras de Kill Bill. Fui ahora por la mañana, coño. Me dio aquí tiempo. Robert. Dime, tío Kane. Escúchame una cosita. Me tengo que ir a Irlanda, ya lo sabes, ¿vale? Me van a dar trabajo en el casino. Sí, te van al trabajo y te van a cuidar tus tíos aquí. Y puedes confiar en ellos 100%, ya lo sabes. Típico trabajo de verano, tío Kane. Eso es. Típico trabajo de verano. Vas a hacer tu nombre, Robert. El que nos hizo un hombre a tu hermano y a mí. Padre, padre. A mi hermano y a mí. Eso. Vale. ¿Quién nos hizo ¿quién nos hizo un hombre a mi padre? Los trabajos de verano. Pero nosotros trabajábamos en el… En el… Bueno, en la destilería de nuestro padre. Ya.
Bueno, en fin, escucha, yo me tengo que volver para Irlanda, ¿vale? Pero iré viniendo. Estamos a una hora de vuelo, o sea, no te preocupes. Vale. Pasa el verano con tus tíos, ¿vale? Hasta que se calme un poco la cosa en Irlanda. Voy a intentar convencer a tu hermana para que venga cuanto antes para aquí y así nosotros estemos más tranquilos. Hombre, o viene o vamos nosotros para allá y la traemos, vaya. Claro. Perfecto, tío Gain. ¿Tienes mi teléfono? Sí, claro. Así que cualquier cosa me llamas, ¿vale? Vale. Ten cuidado en el viaje de vuelta, tío Gain. Venga. Avisa cuando llegues, Y os aviso, no os preocupéis. Y os voy manteniendo informados de cómo tengo la situación en Irlanda, ¿vale? Por favor. Voy a intentar cogerme una casa por aquí. Para no, aquí no cabemos todos. Esto es una locura. La verdad es que es un poco una mierda porque venga, no Jorgito, cuídate todos. Mucho. Bueno, cualquier cosa me llamáis. Robert es muy bueno y seguro que os hace caso en todo, ¿vale? Y dejarle que tenga titis, coño. Así que él puede tener titis, tú no. Yo no, si yo por eso me voy a coger mi casa, que va a hacer tres veces como esta. Sí, a ver si te deja el italiano. Hablaré con el puto italiano, no te preocupes. ¿Quién es el italiano? Italiano, es un come mierda. Un amigo de tu tío Roddy. Bueno, pues nada. Me voy, ¿vale? Estamos en contacto. Dale, Kane. Que tengas venga, buen viaje, tío Kane. Venga, cuídate, Robert. Adiós. Hacerle caso a todos tus tíos, ¿vale? Venga. Venga, Kane. Bueno. Vale, pues vamos a hacerte la iniciación de los irlandeses, como toca, como hacía tu padre. Me cago en tu puta madre. Cierra el teléfono. A ver, si no, a ver, las iniciaciones siempre se hicieron a cuchillo, ¿vale? Vale, me parece bien también. Pero, ¿y Richie? Uy. Bueno, pues igual viene algún momento. Tengo el teléfono pegado en la mano. Déjalo, hombre, que se está haciendo. ¡Ay, mira qué culo más bonito! ¿Qué estás viendo? ¡Cierra eso! Vale, pues bueno, mira, a ver. Robert, hay alguna cosa. Dime. Que tu padre. Era una tradición. Cada vez que llegaba alguien nuevo a casa o a la familia, se le hacía una iniciación. Pero yo ya soy de la familia. Ya, pero acabas de llegar nuevo a casa. Él no le hace falta eso, hombre. Sí, que le hace falta, sí, sí que le hace falta. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Que tengo que ir a comprar la cena o algo? ¿Qué? Sí, más o menos, parecido. Vale. ¿Tiene, ¿Tenemos un cuchillo en mano? Pues creo que no tenemos ni cuchillo, deja de mirar. Simplemente es, vas a tener que ir a un sitio en el que, digamos, va a tener que pedir la cena a unos señores muy simpáticos. Vale. Sin que te hagan nada. Porque los señores simpáticos se ve que tienen el lomo embuchado. No, no tenemos. No hay. No, hay que llamar a Ricardo. Vamos a juntar a él. Vale, pues vamos a juntar a él. Vamos a explicarle. La cosa es que tiene el lomo embuchado a un precio muy alto. Entonces lo protegen a capa y espada. El lomo embuchado. Tú, junto con Joe, porque Joe se la va a llevar nueva a la familia, vais a tener que meteros ahí dentro para intentar conseguir el camión que está lleno de lomo embuchado para que nosotros podamos cenar. Vale. Perfecto. No es lomo embuchado, son pirulas. Yo sí lo sabía. Mira, yo me cago en tu puta madre. No le mientas, joder. Me enseñó mi tío fotos de mi padre con esta bandana. ¿Sí? Pero no lloré, tú no lloré.